Muy buenas, sean bienvenidos a este programa de Con Olor a Incienso, una nueva entrega. Y ahora recorrernos una de las hermandades de barrio, en este caso, La Paz. Nos vamos a ir hasta el Lunes Santo San Roqueño porque hay que contarles pues muchas cosas. Ya nos han hecho llegar ustedes en, bueno, digamos, ese sentimiento por la no salida del Lunes Santo San Roqueño. Yo quiero dejar claro que la hermandad va a salir, pero no va a salir el lunes santo ni en sus tronos, pero la salida la van a hacer. El traslado se va a hacer desde su capilla, desde lo que es la ermita, hasta la parroquia Santa María la Coronada. Vamos a hablarles del aroma huerto, vamos a hablarles de la oración del huerto y esa Virgen de manos apretadas, como es la Virgen del Mayor Dolor, ¿no? La Virgen bajo palio, como nos gusta llamarle a los sanroqueños. Hablamos con la hermandad y lo hacemos pues con Manolo Santana, que es el tesorero de la hermandad. Manolo, muy buenas. Buenas noches, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Bien, ¿no? Con el hermano mayor, que es José Barrero, que lo tenemos también con Buenas nosotros. tardes. Y bueno, pues en representación, digamos, un poco de esas chicas de Mayor Dolor, que es Melisa Odo Paredes, que ella es cargadora, además de vocal de formación dentro de lo que es la hermandad. Muy buena. Esa Virgen preciosa, muy bonita, de bajo palio. Bueno, pues no hay salida este año. No, este año, sintiéndolo mucho, y a muy a pesar de la mía y de toda mi junta de gobierno, la verdad es que no podemos salir. De momento, hasta el día de hoy no salimos. Se toma ya la decisión tomada. Está tomada. Tomada. Muy a pesar, muy a que eso pesar, lo muy a reflejasteis pesar, no sé, también. podría haber un milagro, ¿no? Podría haber un milagro. Pero ese milagro, ¿en qué Siempre consiste? existen los milagros, la vida de Jesucristo transcurrió de milagro a milagro. La verdad es que puede surgir un milagro, pero de momento Pero no ese es. milagro, ¿en qué consiste? El ¿O qué milagro podría consistir consistiría? en que la cofradía saliera el Lunes Santo, pero de momento no. Yo creo que los milagros hay que dejarlos por las cosas de Dios, hay que dejarlas tranquilas para los momentos que son cosas de Dios. En este caso estamos hablando de aspectos humanos y de las dificultades que tiene una cofradía de hombres y mujeres para poder sacar un proyecto adelante. El hecho de no salir no es no es nada anormal en ninguna de las cofradías del conjunto de esta España de nuestros amores. Hay momentos que son adversos económicamente, como es en este caso. Y entonces pues, se toma una decisión dura, muy dura, porque todas las ilusiones de un año se van al garete, todo el esfuerzo de un año se va al garete, pero hay que ser serio con lo que tenemos entre manos. Y entonces tú tienes que salir con un rigor, que es lo que José viene siempre manifestando, de que tenemos que ser primero serios con nosotros mismos y luego de cara a nuestros sanroqueños no podemos dar algo que desmerezca lo que ellos merecen. Entonces, pues simplemente dentro de ese contexto es la no salida. Ya explicarlo, pues si queréis, se entra en la explicación, ya José se puede explicar.
Sí, el motivo además porque también nosotros abrimos siempre, bueno, el programa para que los ciudadanos pues hagan esas preguntas, ¿no? Sobre todo por conocimiento y por saber, porque lo que queremos realmente desde este programa es conocer un poco más a fondo en sí la Semana Santa y ya todo lo que se mueve a través de lo que son las hermandades, ¿no? Y una de las preguntas que hacen es esa: ¿por qué el Lunes Santo? ¿Qué ocurre? ¿Se va a quitar el Lunes Santo? No. Hay que aclarar esto porque No, no no, es así no. tampoco. No, no, no. Va, Di vamos a ver. rotundamente no, que se Porque entere yo la he gente, dicho desde ¿no? un principio Exactamente. que la No, hermandad no se va a no, quedar no, no, sin no, salir, la no, hermandad no. sale, pero de forma distinta. La hermandad va a salir de forma distinta, va a salir un lunes, no es el lunes santo, va a salir el lunes, pero evidentemente el lunes santo el año que viene, si Dios quiere, pues estará en la calle, estará en la calle. Porque el tema que ha surgido es un tema económico, un tema que todo el mundo sabe, todo el mundo sabemos cómo está la situación. Y la situación que vivimos hoy día es dura. Hay muchos padres de familia que no tienen, vamos, Para ni comer. para comer, ¿sabes? Y entonces, pues, la decisión de no salir es porque no podemos salir, porque no tenemos dinero. Tenemos un débito de un trono que estamos aún pagando, que el año que viene ya ese trono está pagado y ya todo el dinero que se recoja, pues será para la próxima salida del Lunes Santo. Pero que en estos momentos son cerca de 400 euros euros que tenemos que buscar todos los meses para la letra del trono. Y afortunadamente en junio termina el pago del trono. Por lo tanto, yo creo que a partir de junio todos los ingresos que entren en la cofradía será única y exclusivamente dedicado a la salida del Lunes Santo, porque todo va a ser dedicado a la salida del Lunes Santo del año que viene. Pero de todas formas, la salida de un Lunes Santo o la salida de cualquier día de Semana Santa se monta a 8.000 euros. Es decir, que una cofradía para salir mínimamente digna necesita casi 16.000 euros para los 2 días que cubren. Hoy los costes de una banda son costes grandes, pero no solamente es la banda. Hay que velas, son flores, son distintos objetos que hacen falta reponer, hay que comprar material para limpieza, hay que reponer, hay que comprar tornillería, es decir, que es un gasto de imprevistos bastante elevado. Pero el problema que subyace, el problema grave es que la situación económica que padece hoy esta zona en concreto, hablamos de San Roque sin entrar en ningún otra consideración, pues es una depresión fuerte. Entonces hay quien ni tan siquiera puede satisfacer las cuotas que normalmente se nutre la cofradía. Hay hermanos de cuota y hay costaleros o cargadores, como queráis llamarle. Entonces, los cargadores tienen puestos unas cuotas de una cuantía de 6 euros mensual. Estas cuotas llevan ya 8 años casi prácticamente intocables. No se pueden subir porque la carestía de la vida no nos permite subir porque la gente no puede pagar. Entonces, ni tan siquiera esos 6 euros se pueden pagar. Luego hay problemas con la rifa, pero hay problemas con dos direcciones. Primero, que la calle está saturada de tanta papeleta, porque son ocho cofradías de penitencia, luego, bueno, hay nueve contado el resucitado, luego otra cofradía más que es la de Gloria, y la gestión que hacemos y la forma de incrementar el fondo económico es la venta de papeletas, y le vendemos papeletas a diestro y siniestro. Pero claro, si fuese una cofradía como ocurre en cualquier ciudad de la tipología de Algeciras, La Línea, que las parroquias tienen casi más población que lo que es el casco de San Roque, esa población sí nutre con suficiencia a esa cofradía. Pero aquí tienen que nutrir a nueve. Y eso ya es algo. Hay que dar las gracias y se le da porque el ayuntamiento de San Roque, sea del color político que sea, ha estado siempre al lado de las cofradías con sus subvenciones. Pero también hay años de apriete económico para los ayuntamientos. Y donde quisieran es que no pueden. Y eso tenemos que aceptarlo, asumirlo y vivirlo. Entonces, el lunes nos vemos que hay que hacer unos contratos. Los contratos no se firman ahora. Los contratos hay que firmarlos en tiempo y forma. Porque esto de las bandas hay que guardarlas con un cierto antelación para que te puedan venir. Pero tú cuando guardas una banda,
Tienes que tener la seguridad dentro de los presupuestos, los alcances que tú tienes, de que ese dinero va a estar en su momento, porque inmediatamente determinada la actuación, hay que hacer el prontísimo pago a esos hombres que vienen. Entonces, no hay posibilidad de adquirir ese montante para poder sufragar ese gasto. Entonces, tú te ves ya en la obligación de desistir de la banda. ¿Qué ha ocurrido? La gente pues, va interpretando de que se va a perder el lunes no se pierde. Entonces, como hay que hacer, porque el lunes nuestra procesión es un traslado de nuestras imágenes que están ubicadas en la capilla y llevarlas arriba a la iglesia. Pero lo llevamos con todo lo que es el exorno floral, el adorno que se le pone de flores, con todo el velamen encendido, con un acompañamiento musical, pero es que tan digno como es esa procesión, si queréis un poco más suntuosa en el sentido de más profusión de cosas, es un viacrucis. Entonces, lo que se ha hecho es organizar un viacrucis para el día 26 de marzo, para no interferir precisamente porque no queremos interferir en la labor de otras cofradías, se saca del lunes, lo ponemos el lunes anterior y entonces en parihuela todos los cofrades de la cofradía se irán turnando, haremos nuestras 14 estaciones de penitencia con nuestros titulares e invitamos a todos aquellos que tienen devoción, tanto por la Virgen como por el Cristo, o por el Cristo y la Virgen, pues nos acompañen. Porque el recorrido va a ser el tradicional, salimos de ermita y vamos a la parroquia. Entonces, en esas 14 estaciones se irá leyendo lo que es una estación de penitencia, todo lo que es las estaciones propias del Vía Crucis, y habrá momentos de lo que es importante, de ponerse en contacto, sobre todo en el sentimiento racional, con nuestros titulares y pedir a Jesús y a María, en ese momento de la vocación que es la oración del huerto, pedirle a ellos pues, que a San Roque nos dé lo que necesitamos para que el año que viene, con mejor pronunciamiento, con mejores medios económicos, podamos salir el lunes con fuerza. José ha dicho una cosa que es muy importante. La cofradía, cuando se hace necesario dotarla, patrimoniarla, no hay dinero efectivo. Entonces tiene que recurrir a préstamos bancarios. Los préstamos bancarios se soportan, afortunadamente, entre 7 miembros de la Junta de Gobierno que exponen de forma personal y unitaria, aunque solidaria, su patrimonio personal para sufragar esos gastos. Afortunadamente, los casi 24.000 euros que nos costaron tanto el trono de la Virgen como la remodelación del trono del Cristo ya están prácticamente pagados. Nos quedan que pagar el día 28 de junio, afortunadamente, se termina. Y nuestras perspectivas económicas es precisamente que eso quede cubierto, porque sería de muy mal agüero que el banco tuviese que intervenirnos porque estamos en impago. Entonces, ya el año que viene hay un respiro, hay un hálito grande, porque ya el año que viene partimos de una situación en la que no hay que acumular 4.000 euros, 4.800 euros, para pago, sino que esos 4.800 euros se pueden invertir en mejorar la cofradía. Porque si hemos pagado banda, hemos pagado flores, flores el viernes, porque el lunes sabéis que San Roque se vuelca y se ha volcado siempre con nosotros, que de eso hablaremos también ahora. Uh-huh. Hemos pagado todo eso, ahora vamos a contar en más con 4.000 euros más. Y esos 4.000 euros pues servirán para ir patrimoniando, hacer mejores gestores, en fin. Vamos a ir en otra. Y el lunes santo, por supuesto, que eso no se va a modificar. Uh-huh. Hay una situación transitoria, coyuntural, única, que es la que se produce en este año. Como única es la crisis, quiera Dios que sea así, que estamos padeciendo actualmente. Por desconocimiento, porque vamos, digo yo, que muchas veces lanzamos cosas a la calle que no, a lo mejor no son ciertas, ¿no? Y se monta una bola y ya se va montando y realmente no se asemeja a lo que es la realidad, ¿no? Lo digo por las preguntas que llegan y demás, y nos preguntaban qué era de cierto de si se había ofrecido la banda, si había habido ayuda por parte de comercio, si había habido también pretensiones de ayuda por parte del ayuntamiento.
Vamos a ver. En el momento, ya desde luego que fue ya cuando los carteles, inclusive la revista estaba ya prácticamente terminada, pues la verdad que sí que la banda se nos ofreció. Nos ofreció de venir a San Roque el lunes santo, se nos ofreció venir Antes de ayer noche, cuando se ha, antes de ayer se ha confirmado. y Antes de ayer. Ayer ayer, no, ayer, perdón, ayer, ayer. ayer noche. Ayer se confirmó Es cuando hay el ofrecimiento ya entonces respecto. el ofrecimiento llega ya, La decisión está ya tomada, llega ya claro. tarde, la decisión está tomada en todos los sitios y en todos los organismos que Que tienen no se va a claro. salir. Evidentemente sí es verdad que comerciantes, ¿no? Comerciantes, lo tengo que decir aquí públicamente, que aquí el único negociante que se nos ha ofrecido ayudarnos y que siempre nos ayuda, Rodrigo. Rodrigo Isorni. Y evidentemente, hay que nombrarlo aquí, hay que nombrarlo porque sí, porque es el único comerciante que a nosotros no, siempre, yo creo que a todas las cofradías, pero que a nosotros nos tiene un cariño especial. Yo creo que un cariño especial, no sé por qué, pero sí, este hombre nos ha ayudado muchas veces, inclusive este año ya me ha llamado para ayudarme, ¿no? Yo no sé, hay más personas, pero Sí, hay una señora que hay una señora que se llama siempre, Trini Trini Rodríguez, oh. Talleres Tiene Roldán, de Talleres Rodal, que que siempre, 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 siempre siempre está con siempre el siempre donativo con nosotros. Y hay una tercera persona, que es el otro donativo fuerte, que lo voy a decir también, es el padre Juan Pedro, al que no, normalmente todos los triduos son pecunios particulares. Jamás ha consentido en cobrar un solo duro, sino que ha querido que ese donativo, que ese dinero que a él se le pagaba, quedase como donativo suyo para la cofradía. Evidentemente que esta cofradía ha cumplido con todo lo que se, te, se todo lo que hace una cofradía. Hemos aportado a Cáritas en Navidad y todas las cosas Sí, estas además y eso. es una hermandad, además muy querida, porque ha tenido muchas muestras de cariño por parte Evidentemente, si te das si, de si toda la lo que gente, ¿no? estamos hablando aquí, yo voy por la calle y ya me da De hasta no pedir sé qué de ir en la explicaciones, calle, ¿no? nada. Lo Porque todo el estamos mundo, oye, pasando muy ¿qué te mal, pasa? ¿Qué Salvador. os pasa? ¿Qué Sí, os me pasa? imagino, me imagino. Y se habla de todo, ¿no? Pero que sepa todo el mundo, que el único motivo que por el cual no sale el lunes santo la oración del huerto es por la crisis. Hay crisis y a la cofradía nuestra le ha llegado la crisis. Le ha llegado la crisis. Y evidentemente nosotros no podemos obligar a los hermanos a que se le quite 6 euros de su casa, porque es que a lo mejor esos 6 euros le hace falta para comprar una docena de huevos o 1 kilo de patata. Yo Y yo no voy a puedo, hacer yo no una puedo. confesión, José, que nos pasó hace unos 6, 7 días, de un padre de familia que vino a charlar con nosotros y a decirnos que él no podía venir a retirar papeletas porque llevaba parado, no sé, eran 3 años, le faltaba un mes para poder coger la ayuda. De aquí hago una petición por si alguien puede dar un mes de trabajo a una persona para que por lo menos tenga derecho a ayuda. Y entonces sí venía a recoger papeleta, cuando él vendiese las 10 papeletas, 15 o 20 que se le dan, una cosa tenía segura, que su hijo ese día no lloraba por hambre. Y yo le dije, te lo gastas tú y yo me lo gastaría eso y lo que pudiera. Es que hay que poner esto en el contexto en que se producen las cosas. El elemento juvenil de la cofradía, estás viendo en Melisa gente muy joven, gente joven. No tienen trabajo, tienen dependencia familiar. El padre está en paro, no pueden pagar las cuotas. Pero cuando les damos las papeletas, pues es tremendamente duro, que si cogen 10 euros, bueno, en ese momento, pues voy a comprar un paquete de tabaco, voy a tomar un café o me tomo una copa, y luego cuando ya se ha hecho, ya cuesta el mundo para poder devolver el dinero. Es una pescadilla que se va comiendo la cola. Claro, hasta ahora hay que decirlo, y yo lo voy a decir, la Junta de Gobierno hace una labor ímproba. Vende entre 6, 7 personas, máximo 8,
vendemos toda la lotería donde sacamos unos 100, unos 1.000 euros. En verano, la cofradía se monta un campeonato de futbito que dura todo un mes de julio, desde el día 1 al 31 de julio. Todas las tardes, de 6 de la tarde a 12 o 1 de la noche. Y ahí conseguimos sacar 3-4 mil euros. Ese es el dinero que nos está sirviendo para salir. Este año, en caja, ahora mismo con un cobrador nuevo, con la incentivación que ha habido después del programa en que hicimos una llamada, tenemos en caja 5.100 euros. Con 5.100 euros estamos en el filo, en el límite de poder salir. El ayuntamiento no ha hecho jamás, pero ningún ayuntamiento, y cuando digo ningún ayuntamiento me refiero a ningún gobierno de la clase política que sea, dejación de la subvención a las cofradías. Siempre unos años de bonanza con mayor cantidad, los años de más restricciones como este, pero con menor cantidad. Pero siempre ese paso adelante lo hemos tenido. Lo que ocurre es que los costes van aumentando. Un clavel o una docena de claveles vale, en tiempo normal, pues vale, no sé, 2 euros. Ahora te cuesta 2 euros un clavel. Entonces, se disparan los precios, se disparan los costes, y ese es el problema. Bueno, yo creo que los grandes sufridores también son los cargadores, ¿no? Melissa. Pues sí, sí, esta situación se vive con mucha pena y mucho dolor. Porque se toma esa decisión. Se toma esa decisión después de pensarlo mucho, teniendo todas las cartas sobre la mesa, pensando en todo lo que se te pueda ocurrir, ya lo hemos pensado. Y se sigue sin poder y es que te quedas sin palabras porque te emocionas, porque impotencia. Dolor y impotencia. Yo creo que la palabra que ha dado ahora mismo Melissa es la palabra que define por antonomasia nuestra gran angustia, la impotencia que sentimos ante hechos que ya no podemos, están fuera de nuestro alcance. Y estamos apocados a lo que estamos. Bueno, yo entiendo también que se haya tomado una decisión, ¿no? Seria, responsable y bueno, en un momento dado, pues no volver atrás, porque la decisión está tomada, ¿no? Vamos a ver, hablas tú. La decisión está tomada al día de hoy. La decisión. Otra cosa, Salva, no te puedo decir, porque al día de hoy también tenemos 5.100 euros. Al día de hoy ha habido ofrecimientos, al día de hoy ha habido bastantes cosas, pero nosotros hemos tenido que tomar una decisión antes, que si es verdad de que dentro de esa decisión que hemos tomado ha habido mucho más dura, decir vamos a salir el lunes, no te lo puedo decir. Es que es inviable. Está tomada lo que decía. Ahora, es que no solamente es que hayamos tomado una decisión nosotros, sino que hay una serie de componentes que tenemos que analizar. La cofradía no es un ente unitario ni independiente. La cofradía, como tal cofradía, está incardinada en la parroquia Santa María Coronada, donde tiene su sede canónica. El episcopado de la provincia de Cádiz, nuestro obispado, tiene un consejo local y sacramental de hermandades y cofradías, que es un secretariado diocesano de hermandades y cofradías. En sus disposiciones, que por derecho canónico le competen, determina que todas aquellas cofradías que en una población se constituya, la palabra es, se erijan canónicamente, tengan decreto de elección, se tienen que agrupar en consejos locales. Fiscaliza y ordena. Entonces, ¿no? Exactamente. Ese consejo local, la misión que tiene es coordinar, ayudar y potenciar. Pero el consejo local realiza una serie de actos de carácter general donde se engloban todas las cofradías y nosotros, por asunción personal y porque así tiene que ser, tenemos que estar subordinados a lo que el consejo dispone.
Si nosotros le hemos pedido al Consejo, le hemos comunicado al Consejo, en tiempo, forma y cuando no había otro medio, que no se podía salir el lunes, difícilmente a 3 días vista de la Semana Santa, cuando ya están todos los paquetes hechos, cuando está comunicado, cuando se han hecho las revistas oficiales, revistas que trascienden desde aquí, que están fuera. Ahora, es decir, a donde dije, digo, vamos a salir. Eso es crear una tremenda confusión. Entonces, el rigor implica, si no saliésemos el lunes día 26, o no saliesen para nada las imágenes, pero es que hemos compensado la no salida del lunes con un vía crucis. Y óiganme todos los sanroqueños, pero claramente, es que tan importante es una procesión con banda, tambor y corneta, como un silencio de recogimiento en un vía crucis de piedad definida, rezando a sus imágenes y acompañándolas. Entonces yo invito a la barriada de la Paz, con todo el amor del mundo, que ese lunes 26 a las 9 de la noche vengan con nosotros, arropen al Cristo de la Oración del Huerto y a María Santísima del Mayor Dolor, y vayamos todos como una piña, como hermandad, cantando y rezándole a nuestras vírgenes y a nuestro Cristo, hasta depositarlos en la parroquia, para que el lunes, en loor de multitud y gloria, podamos procesionar en la magna. Es decir, no hay nada descabellado, no hay nada que sea de dejación. Simplemente es una situación coyuntural por este año. Punto. Era lo que decíamos, el lunes santo no se pierde. Nos vamos a ir nosotros pues a ofrecerles una marcha. Después vamos a hablar de ese lunes, del 26 en este caso, que va a hacer la salida esta hermandad del huerto, de distinta forma, en un vía crucis, como decimos. Y ahora, en la segunda parte, vamos a hablar un poquito de cómo va a ser esa salida. Pero ahora nos vamos a quedar con algo que se llevaba a cabo en el fin de semana. Era el primer certamen de marchas procesionales. Venían tres agrupaciones musicales, tres agrupaciones que van a acompañar a las hermandades que organizaban ese evento, que era el Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Amargura, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y la Hermandad y Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias. Las tres agrupaciones musicales que venían a este primer certamen son las que van a acompañar en esa estación de penitencia a estas hermandades. Nos vamos a quedar, como digo, con la agrupación musical Virgen de las Penas de San Fernando. Vamos a escuchar una marcha muy bonita que se llama Virgen de la Estrella.
Pues seguimos con olor a incienso y con olor a olivo, ¿no? Yo digo que bueno, cuando sale ese Cristo mirando hacia el cielo, ¿eh? Y cuando sale esa madre de manos apretadas, ¿eh? Desde La Paz, el lunes, ¿eh? Maravilloso, ¿no? Pues va a salir el día 26, vamos a tener la salida de la Hermandad del Huerto, va a estar en la calle el Huerto y se va a seguir con el Lunes Santo, el Señor. Este año, recordamos, un Vía Crucis, ¿eh? Porque además hace tradición esta hermandad. El Vía Crucis, hace ya bastantes años, partía justo desde donde está la ermita, de donde salen esas hermandades, o sea, donde salen esas imágenes, esta hermandad. Partía el Vía Crucis hace ya bastantes años. Parece que se rememora, ¿eh? Desde el lunes 26 aquello que en San Roque se hizo un día y que ya pues se queda escrito para la historia, ¿no? Al igual que se quede, ¿eh? Porque así queremos también que se quede para la historia la salida de esta hermandad y que vuelva de nuevo a su Lunes Santo. Eso también lo digo. Y es una hermandad de tradición. ¿Por qué? Pues porque los sanroqueños, no solamente los sanroqueños, sino todo el campo de Gibraltar, ¿eh? Y me consta que así es. El domingo, ¿eh? El domingo de Ramos, nos acercamos para dejar nuestro clavel blanco y nuestro clavel rojo. El clavel rojo para ese Cristo en oración del huerto y ese clavel blanco para esa madre de manos apretadas, la Virgen bajo palio, como nos gusta a nosotros llamarlo, la Virgen del Mayor Dolor. Y sigue esa tradición, porque este domingo de Ramos va a estar la ermita abierta para que ustedes, pues acerquen esa flor, ¿no? Flor que va a llevar el Viernes Santo esos tronos de esta hermandad. Así va a ser, ¿no? Así va a ser y no solamente va a ser Porque así, es es una que va a tradición ser la ya. única flor que va a tener, puesto que no hay fondos para poder comprar flores. Entonces buscaremos algo silvestre y las flores que nos den, pues serán las que vayan en la imagen. Yo pido eso, ¿a qué hora vaya a estar por allí? Para que pueda ir la gente a depositar A ese primera hora clavel de la, rojo, clavel blanco. primera hora de la mañana, vamos, yo pienso de que sobre las 11 de la mañana estaremos por 10:30, 11 estaremos por la mitad. Bueno, yo voy a hablar un poquito con Melissa también. Melissa, porque momentos como estos, uno se emociona, sobre todo cuando llega la gente, ¿no? Con ese corazón a darte ese clavel rojo, ese clavel blanco, ¿no? Que luego vosotras Colocamos los depositáis en tronos. el trono, ¿no? Sí. Este año un poquillo distinto. Este año va a ser distinto. Bueno, sí, va a ser distinto, pero como lo vamos a lucir el viernes, pues lo pondremos con la misma ilusión y con el mismo cariño. Sí, solamente que lo pondremos en distinto lugar, ¿no? Lo haremos La en la parroquia. parroquia en vez de hacerlo en nuestra carpa al lado de la ermita. Pero eso se vive con mucha ilusión. Y te llena de orgullo cuando tú ves que la gente se vuelca, que la gente te trae las flores y a lo mejor tú, no sé, va pasando el día y va llegando la hora en la que la vamos a colocar y a veces piensas, pues no hay muchas, pero luego cuando las vas colocando tú dices, pero Se vuelve a cubrir. ¿Dónde pongo las flores? ¿Dónde las pongo? ¿Y Ya no dónde hay las más pongo? sitio. Las vas entreabriendo para meterlas, para hacerle ese manto al Cristo. Podemos intervenir, Sí, porque voy a decir una cosa a claro. Melisa, Aquí que verás que hablamos Melisa lo como va a queráis, corroborar. vamos, que está Pero lo abierto. mejor de la colocación de las flores no es Melisa, es el ambiente que El ambiente, creamos qué bueno. colocando las flores. Es un ambiente allí impresionante, distendido, abierto, de camaradería. Hay una hermandad, Sí, yo sí, creo que es sí. el término. Y luego la gente llega. Otra de las cosas que tiene la cofradía fundamental es que la carpa es abierta. Es decir, que todo el que llega entra, sale, participa si quiere por una flor. Nadie se le pone problema ninguno. Es lo más abierto, yo creo que existe, de todas las cofradías sanroqueñas. Sí. Y Melissa, ¿tú cuántos años ya llevas con la Virgen? desde el Uf. seis, Uf, uf, seis creo, uf, 6 años, Melissa, no, uf, 6 años, más, 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 no, más, muchos, mucho, uf. muchos años, Ten en sí. cuenta que es muy joven. Y al ser muy joven, cuando pudo cargar, eso es los años que lleva. Sí. No, yo era un poquito más mayorcita de las que se apuntan ahora, yo no tenía 13 años. Tenía unos cuantos más, pero sí, llevo muchos años. Mi familia siempre ha sido muy, muy cofrade de toda la vida, pues, del lado de mi madre, que es sanroqueña.
Mi tío es cargador. Mi tía también fue cargadora del mayor dolor desde los principios de cuando la empezaron a cargar las mujeres. Y eso yo siempre lo he llevado muy dentro y cuando cogí la oportunidad, pues me apunté y aquí estoy. Yo no sé, la verdad, lo tengo que decir porque siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo en los micrófonos, ¿no? ¿Cómo subís esa rampa y cómo bajáis esa rampa, esa virgen may del mayor dolor, ¿eh? ¿Cómo las niñas la mecéis, las mimáis? Que es algo impresionante. Es que para mí es casi lo más importante. Es como lo que cuando sales es la ilusión de decir, aquí está mi Virgen, miradla, ¿no? Mira cómo yo la quiero y ver a la gente disfrutar viéndola. No sé, te entra una emoción que tú dices, aquí vamos. Y bajas que no te das ni cuenta, que parece que se hace largo, pero cuando ya estás en la plaza de la iglesia, tú dices, ya está. Y luego cuando llegas, que ya estás más cansada y ya es para encerrarla, ya es emocionante, pero es distinto, porque a mí personalmente me da pena, porque no la quiero encerrar, yo quiero, por muy cansada que esté, yo quiero seguir paseándola. Y emociona, emociona mucho. Bueno, emocionada, pero emocionada porque llegáis todas llorando. Sí, Pero no solamente se han visto en imágenes lloran, pero que no impresionantes. solamente lloran las mujeres, ¿eh? No, sí, también hemos visto a los Hay cargadores de Cristo, hombres fornidos sobre todo cuando hace presencia Doña Lluvia, como aquel año bueno, es de recordar, porque además está ahí, quedará en la historia de este pueblo, ¿no? Como subiste y aquella calle, San Felipe. queda además queda imágenes vuestras y Ajá. también tenemos Y encima le pusimos una una foto foto de que nos arriba. regaló Justo de este arriba Javier Javier arriba arriba, que y la siempre con tenemos en nuestro nosotros, muy local cariñoso y y además es una muy fotografía gentil. muy muy buena. Ha sido una hermana. Algún día esa fotografía será cartel de la cofradía Pues claro, para el ¿sabes? Lunes Santo. Pero además es que esta hermandad ha vivido un momento, bueno, muy emocionante. Muy emocionante. Pero Y muy bonito. sí, cuando Desde salir humildemente de la carpa, Hicimos cargo de la ¿verdad? cofradía no había nada. Teníamos que pedir los tronos prestados. El primer trono que llega a nuestro poder es un trono que nos regala las Angustias, que era un trono de su Virgen, el anterior que tenían, que era muy pequeñito. Entonces fuimos al. Ese fue el primero. Inmediatamente fuimos a la humildad y paciencia que tenía otro también y nos lo regalaron también. Anteriormente habíamos usado uno de marquetería que tenía en la cofradía, que era un trasto, más uno que nos prestaba el Calvario. Bueno, pues de ahí en nada de tiempo aquello fue tomando una fuerza, un volumen, tú recuerdas porque tú has participado muy, muy mucho con nosotros, a comprar un trono ya de orfebrería, a ese trono de las Angustias, a hacer una transformación de él, agrandarlo, Felipe Muñoz Ballesteros. Este hombre magnífico, este sanroqueño de pro, bueno, es cordobés, pero yo lo llamo sanroqueño porque está ya arraigado aquí en nuestro pueblo, fue el que hizo las esquineras, aquello ya tomó un volumen, se llevó el trono a Motril, a Granada, en Motril le hicieron las incrustaciones de plata y demás, y entonces nos encontramos ya de golpe y porrazo con esos dos tronos. Luego una persona excepcional, que es María Roja, en conjunción con otra persona también impresionante como es Juan Casas, nos se ponen a bordar los sobremantos, los trajes, los bacalaos, los estandartes, y empezamos a patrimoniar. Y ha ido todo perfectamente. Sí, ha sido todo un pasar magnífico, la cofradía increciendo, pero la dichosa crisis, que no es de este año. La crisis viene hace ya 4 o 5 años que se viene alargando. Vamos viendo las disminuciones, 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 hasta que llega un momento en que ya es imposible. Por eso yo te agradezco mucho que digas e insistas en que salimos el lunes. Efectivamente, el lunes santo no vamos a estar en la calle, pero que vengan con nosotros el lunes previo, el día 26, que va a ser tan hermosa, tan pasional, tan profunda, como puede ser una procesión en Semana Santa. Lo que pasa es que, por imponderable, será ese lunes. Horarios de salida. 9 de la noche. Yo quiero señalar una cosita. Que sepa todo el mundo, que todo, sepa todo San Roque, que no salimos porque es que no hemos podido. Que es que no hemos podido.
que no es porque no queramos, no es un capricho de la Junta, ¿eh? Es que no hemos podido. Eso que lo sepa San Roque y todo el campo girón, porque evidentemente es verdad lo que dice, ¿no? Que el Lunes Santo aquí aparecen personas de Pero todos yo, sitios. Yo voy a decir una cosa. Yo creo que es hasta bueno que haya un malestar de la gente, Sí, en hombre, el sí, sentido de incentiva. que no salga, porque es amor que se le tiene a esta hermandad. Es Y se le verdad, echa de menos en la calle pero el lunes. evidentemente la crisis me obliga a castigarme, no a castigar a los costaleros y a San Roque, sino a castigarme a mí también y a toda mi junta y Es a un todo sacrificio y... lo que hemos trabajado, ¿no? La Entonces, impotencia, ¿verdad, José? La impotencia, y yo hablo ya con José, y las charlas, las conversaciones, el trabajo, Melissa, de junta, de hablarlo, decirlo, que esto va mal, que no llegamos, esa inquietud, ansiedad, incluso noches de insomnio, de no dormir. Las tengo. De tener que tomar tila para calmar un poco los nervios, porque nos veíamos impotentes. ¿Y cómo decimos que no? ¿Y de qué forma? Y por, en fin, una locura. Pero vamos, no queda otra solución. Lo que no es viable, no es viable, no tiene vuelta de hoja. Yo sí quiero decir una cosa también a todos los cargadores y cargadoras, ¿eh? No solamente de esta hermandad, que es con la que ya iniciamos prácticamente. Evidentemente los nuestros que se acerquen por los ensayos, que no hay por problema, hermandad, ¿no? que se acerquen. Pero decirles eso, que son una cuadrilla maravillosa, de verdad, porque os lo tengo que decir, ¿eh? Como se sale ese palio precioso, y que animaros, tanto a la cuadrilla de cargadoras como a la de cargadores, animaros, porque la Semana Santa es vuestra, al igual que a todos los cargadores que sacan las imágenes en San Roque. Ese es el futuro. Y realmente esto es de todos, ¿no? Pero lo que vosotros aportáis es imprescindible, de verdad. Y sobre todo el trabajo, ¿no?, que hacéis, ¿no?, para ver nuestra Semana Santa en la calle, que a veces tienen que tomarse, decisiones duras. Decisiones muy duras, como la que se ha tomado, pero que ¿alguna? Bueno, que yo apuesto también, porque vamos a tener un Lunes Santo. No vamos a tener el Lunes Santo, vamos a tener la salida de la hermandad. Estamos en Cuaresma, ¿eh? El Lunes Santo es en la oración, Semana Santa, pero vamos, estamos en Cuaresma. Y que es muy bonito, ¿no? Que es recordar también pues lo que ocurrió un año también, justo, donde sale esta hermandad el Lunes Santo, que es el inicio de un Vía Crucis, y que además las tres torres que están allí, pues se quedaron como señal de eso, ¿no? Pues en honor a las tres torres. Pero ahí, las tres torres. A mí me gustaría, Salvador, mirándole las casas, las caras, a la gente de mi pueblo, este pueblo que tanto amo, aunque no tuve la suerte de nacer aquí, pero me he hecho aquí. Aquí está mi raíz, aquí está mi familia, mis hijos, mis nietos. Decirles que no nos abandonen. Que no nos abandonen, porque es que hemos hecho lo posible y lo imposible. Hemos peleado hasta el agotamiento. Hemos buscado hasta en el fondo más recóndito de que se puedan imaginar cómo conseguir dinero. Pero es que no hay forma, no hay forma humana. Te puedo Entonces, decir... perdona, el domingo de Ramos, que nos ayuden. No pedimos nada más que dos, tres clavelitos rojos, dos, tres clavelitos blancos, que se pueden traer. Entonces, eso nos vale y nos suple poder salir el viernes con una explosión de júbilo y arropados, porque cada clavel es un cariño de la gente hacia toda la cofradía. Y así lo sentimos. Entonces, esos claveles de nuestro pueblo a nuestra Virgen y a nuestro Cristo, eso es lo que más nos funde en cariño y en agradecimiento con todo el pueblo de San Roque. Dime, José. Te podía decir de que el día que estuvimos aquí en televisión, que nos invitaste, no llegábamos a pagar trono. No llegábamos a pagar trono. Y el anunciar que nos salíamos... enseguida, ya te digo, ha tenido una respuesta también, y que yo creo que San Roque vive esto, ¿no? Hemos tenido una respuesta, es verdad que ha llegado tarde, pero que hemos tenido una respuesta muy valiosa, ¿eh? Si os llegáis a venir unos días antes. Claro, es que tampoco claro, los hechos se concatenan cuando yo se creo concatenan. Que hay que ser consecuente con las cosas, y en este caso, pues, ¿no? Aunque nos duela, pues hay que tomar unas decisiones, y tomadas estas. El lunes 26 estaremos con la Hermandad del Huerto en la calle,
El lunes 26. Desde esa capilla, pues veremos salir a esas imágenes humildemente, como siempre. Y ya aprovechamos una petición. Queremos y necesitamos hermanos de cuota. Lo que se está pagando la cofradía es muy poco, porque la cofradía tampoco son 6 euros por ser costalero y 2 euros o 3, depende como quieran, para hacerse hermano. Quien pueda aportar 2 euros todos los meses, 3 euros todos los meses, eso es lo que constituye la riqueza que luego permite que ese Lunes Santo, que este año no podremos vivir, se pueda tener en la calle. Pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias a vosotros, gracias a vosotros que siempre estáis con nosotros y dándonos vuestro apoyo. Que bueno, es verdad que ya que estoy aquí, aprovechar para felicitar a todas las cofradías de San Roque, que tengan una estación de penitencia, todas, que tengan una estación de penitencia. Bueno. Las que salen martes, miércoles, jueves, viernes, pues que tengan una buena estación de penitencia y que estaré viéndola en la calle. Ahí estaremos nosotros también. Melisa, sigue emocionándote. Siempre. No lo dejes nunca. No. Que es muy bonito eso. Y bueno, saludos a todas las cargadoras y cargadores yo se lo transmito. De esta hermandad. Y nosotros pues nos vamos a ir, ¿saben ustedes a qué? Pues a escuchar ese rezo también que se hace en este tiempo. Y es la saeta con Tamara, la asociación de la canción ligera, como siempre presente en este programa que se llama Con olor a incienso. Vamos a escuchar a Tamara. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ya, ya. Madre mía. Madre mía, yo te suplico. Ay, 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 qué entendimiento. Ya no me explico, como una pena ay, 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 tan grande. Cabe en pañuelo, oh, tan chico. Ay, 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 como una pena. Ese pañuelo de seda no lo han hecho los humanos, que un pedazo de cielo que se ha caído en tus manos. ¡Ay! Que si ha caído en tus manos. Pues así canta Saeta, así canta Saeta el pueblo sanroqueño, Y es que llevamos dentro lo que es esta manifestación popular, ¿no? La más importante que vive el pueblo, la Semana Santa.
Nos vamos a ir a recordarles Agenda Cofrade y vamos a recordarles que se va a vivir el triduo del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Amargura. Recordarles que, bueno, que comienza hoy ya a partir de las 8 de la tarde, 15, 16 y 17, a las 8 de la tarde en la parroquia Santa María la Coronada, el solemne triduo de la Venerable Hermandad de Penitencia del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y María Santísima de la Amargura. También recordarles que a partir del Domingo de Ramos, como bien hemos anunciado, la Hermandad del Huerto está pues esperando que lleguemos con ese clavel blanco para la Virgen bajo palio y ese clavel rojo para el Cristo en la oración del huerto, que bueno, pues va a formar parte de ese sorno para la Magna Sanroqueña. Ellos estarán allí en la capilla, en la barriada de La Paz. Y ahora recordarles que, bueno, volvemos a estar con todos ustedes mañana con un nuevo Con Olor a Incienso, con un nuevo programa. Nosotros nos marchamos y vamos a recordar pues esta hermandad que está con nosotros hoy, que es la Hermandad del Huerto y la Virgen del Mayor Dolor, cariñosamente la de manos apretadas, la bajo palio. Nos quedamos con ello. Thank you.
Mm-hmm.